Amigos de Mundo Millos, buenas tardes tengan todos. Los estamos saludando desde el Estadio Raúl Miranda del municipio de Yumbo. Un clima muy hostil, una cancha muy complicada y en la que Millonarios, a pesar de querer y de merecer, se llevó apenas un punto contra Alianza Yumbo FC, equipo que Millonarios enfrentó hace un año, que tenía otro nombre, tenía Yumbo Industriales, pero el mismo director técnico y más o menos una plantilla similar a la de este 2024 con el profe Fuad Masiri, que en el partido se va a expulsado, y en esa ocasión en Bogotá habíamos ganado 1-0 con gol de Licea Aroca, y en este partido no pudimos mantener ese 1-0 que llevábamos a favor con el primer gol de Millonarios en los pies de Liana Salazar de tiro penal, y nos vamos con un 1-1 definitivo en esta tercera fecha de la Liga 2024 femenina. Millonarios hizo algunos cambios en su nómina, mantuvo a Gabriela Borges en el arco, sin embargo volvía Laura Tamayo de su lesión por el costado derecho, la acompañaron Aroca y la jugadora María José Torres como centrales, y por el costado izquierdo Mafe Gutiérrez, quien había trabajado en el partido en el Campín contra el Medellín como lateral por el costado opuesto, por el costado derecho. Delante de ellas estaba únicamente Liana Salazar como volante de marca, pero cuando Millonarios trabajaba en ataque, cuando tenía la posesión de la pelota o dependiendo del lugar del balón en la cancha, María José Torres subía de su posición de central y le daba apoyo a la jugadora Liana Salazar en esa zona de volantes de marca. Ese ruido que escuchan ahí es que ya están limpiando el estadio, y me disculpo por el ruido si suena muy fuerte, y el otro ruido que escuchan aquí al lado mío es el bus que va a llevar a las embajadoras después de su ducha y de toda su recuperación. Las llevará de una vez al aeropuerto Bonilla, de aquí cerquita del municipio de Palmira. En el medio campo, volviendo a la formación de Millonarias, en el medio campo estuvo Daniela Castellanos con su número 10 delante de la jugadora Liana Salazar. Por un costado estuvo María Martínez, por el otro costado estuvo Lina Gómez, y como delantera Diana Celis, que al igual que la jugadora Liana Salazar volvían de selección y volvían a ser titulares con Millonarios. Un primer tiempo que a Millonarios le costó mucho, un primer tiempo en el que le costaron algunos minutos para posicionarse en la cancha, para lograr quitarle el balón al equipo local, y para la segunda etapa, Millonarios pudo, al igual que en los últimos minutos del primer tiempo, con un cambio que hizo posicional la profe Angie Vega, de cambiar las extremas y de poner por un lado a María Martínez y por el otro a Lina Gómez, las cambia de punta y con eso descontrola un poco al equipo local y logra darle un poquito más de posesión a Millonarios al final de la primera etapa. Para la segunda etapa ingresan Daniela Garavito junto a Leslie Olivares, dos jugadoras que habían sido titulares en Bogotá contra el Deportivo Independiente Medellín, y con ese cambio Millonarios se monta totalmente en el partido y logra una jugada en la que hay una mano en el área por parte de una defensora de Alianza Yumbo, y el penal decretado por la jueza central lo convierte en gol Liana Salazar para el 1-0 transitorio. Con ese 1-0 y con la alegría de toda la gente en la tribuna, porque Millonarios aquí en Yumbo jugó como local, toda la tribuna era completamente azul y blanca, con toda esa alegría se sentía que podía llegar un segundo gol, pero infortunadamente Millonarios le dio demasiado la posesión y la intención de juego al equipo local, y el equipo local, a través de lanzamientos de media distancia, acercamientos de pelota quieta, tiros de esquina, llegó mucho y muy cerca a predios de la portera Gabriela Borges, y definitivamente en un tiro libre ya no pudo hacer más nuestra portera chilena, y la jugadora Pavi marca un lindo gol de tiro libre que se le cuela por el palo izquierdo de la portera Borges y decreta el 1-1. Después de ese 1-1 quedaban solamente 10 minutos, Millonarios intentó buscar el segundo gol, llegaron un par de remates con mucho riesgo, pero el tiempo no daba para más y los 4 minutos de adición no fueron suficientes para que Millonarios lograra volver a recuperar los 3 puntos que se le escaparon, y ahora regresará a la capital de la República solamente con un punto que le suma en la tabla de posiciones. Millonarios tendrá que jugar la próxima fecha en condición de local, pero oficiará como local en el estadio de Techo, recordando que hay un doblete. Millonarios masculino jugará a las 2 de la tarde en Envigado y Millonarios femenino jugará contra el Pereira en el estadio de Techo en condición de local. Ese partido tendrá lugar el próximo domingo y esperamos que en estos 8 días largos que hay, el equipo de la profe Angie Vega logre recomponer el camino y logre afianzar un equipo titular que sentimos que hizo falta
una idea de un equipo titular y un colectivo en el que jugadoras como Diana Celis, como Liana Salazar con su cansancio al final, jugadoras tal vez como María Marquínez, se nota que hacen falta todavía engranar en esa idea de colectivo para buscar un resultado a favor. Yo me despido desde el Estadio Raúl Miranda y desde esta calurosa Jumbo. Les agradecemos su sintonía en Mundo Millos y los invitamos a acompañar al equipo masculino a las 2 de la tarde en Envigado, y luego que se queden de una vez con ese doblete y nos acompañen, que nosotros estaremos con las embajadoras como siempre al lado de ellas y al lado del equipo de la propia Angie Vega desde el Estadio Metropolitano de Techo para la cuarta fecha de la Liga Femenina 2024.